Bueno, muy contento de poder participar en este evento de carácter no solamente nacional, sino que internacional, en que ponemos foco en el desarrollo de hidrógeno verde. Chile tiene una tremenda oportunidad en el siglo XXI con un relato en la principal emergencia que tiene el planeta, que es el cambio climático o la crisis climática. Bueno, y desde la región de Magallanes y Antártica chilena, tenemos efectivamente una historia que contar para el siglo XXI. Y en eso estamos trabajando con una mesa público-privada que hoy día tiene identificados los puntos de desarrollo e infraestructura común de la infraestructura que vamos a hacer como obras públicas y también el gobierno regional, pero especialmente el trabajo temprano con las comunidades. Las regiones van a tener la posibilidad de convivir con esta nueva industria que, si bien viene impulsando toda una innovación, la gran oportunidad tiene que ver con que logren trabajar en conjunto comunidades, Estado y estas empresas privadas que quieren desarrollar los proyectos para pensar el desarrollo de la región en forma colectiva y hacer una innovación, de alguna manera, de implementar modelos de desarrollo colectivo conjunto que permitan que las comunidades perciban que haber convivido con estos proyectos durante 30 años son un gran aporte al desarrollo del territorio.